Good evening. Good evening, teacher. Hello, sir. How are you? Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Welcome. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Okay, welcome back. We are ready to start now. Hello, Don Roberto Carlos. How are you today? Don Hello, Jose? Teacher. Hello. How are you? Ready? Ready to start? Okay, I got 11. Welcome. Let me adjust something here. Good evening. Hello. Hello, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Welcome. ¿Sí vieron el material que les dejé ayer o no? Hola. En lo personal, no pude ver. Okay, today we are going to talk about a new topic. I got 12 people now. Okay, that is our topic for today, daily routines, activities, practice. That means that we are going to talk about all the activities that you perform during the day
in your job, but also in your house. But before to talk about this topic, I would like to ask you if you already checked all the irregular bell list that I sent you yesterday. ¿Ya la tiene traducida la lista que le envié ayer? ¿De verbos irregulares o no? No, teacher. No, yet. Okay. Bueno, entonces, por ahí se las he dejado para que ustedes puedan tener más recursos. Y así avanzar en esto. Bueno, un segundo, por favor, me voy ubicando en la lista de asistencia para dar inicio a lo que vamos a hacer el día de hoy. Espero que, como dijimos el día de ayer, pues si hay alguna duda la vamos a ir evacuando en un preciso instante que surja. No vamos a esperar al final. Okay, por aquí la tenemos. Good evening, teacher. Good evening, sir. Welcome. Okay, jueves 10. Don Alcide Dagoberto. Present, teacher. Say present, por favor. Say present. Carlos Roberto Cibrián. Present, teacher. Okay, welcome. César Vladimir. Present, teacher. Edwin Napoleón. Present, teacher. Okay. Evelyn Yamilet. Evelyn Yamilet Sarabia. No, yes. Evelyn Yesenia Rivas. Not here. Fátima Beatriz. Fátima. Herman Reinaldo. Present, teacher. Okay, Herman. Guillermo Alexis. Present, teacher. Okay. Héctor Iván. Héctor Iván. Jennifer de la Cruz. Present, teacher. Okay. Jorge Alberto. Present, teacher. Okay. Katy. Present.
Luis Ernesto. Present. Miguel Ángel. Present. Noé Abraham. Present. Oliver. Oliver. René Alexander. Present, teacher. Okay, thank you. Roberto Carlos. Present, teacher. Okay. William Boris. William Boris. Not here. Bueno, no está William Boris. No ha llegado aún. Bueno. Good evening, teacher. Hello, Fatima. Let me check out your... Fatima, Beatriz Alvarado. Okay. Aquí está. ¿Alguien más que no estaba cuando pasé la lista? Yo, teacher. Hi. Evelyn Sarabi. Evelyn Sarabi. Okay. ¿Somebody else? ¿Quién más? Bueno. Ahí apareció Germán. Veamos si ya lo tenemos. Yes, teacher. I'm... Ah, sí, ya lo tenemos. ¿Quién más aparece? Veamos. Bueno, creo que ya todos están en la lista, ¿cierto? Sí. Ok. Let us start now. Okay, this is my presentation. I'm going to introduce the new topic. Again, the topic is daily routines activities. That means that we are going to talk about what we do every day. And we are going to mention a specific time that we use to do all these activities. Vamos a usar tiempos específicos en los cuales hacemos determinadas actividades. Eso significa hablar de rutinas diarias, cuál es su rutina. But before we talk about this topic, we are going to make a review about the previous one. And I would like to hear from you some examples and that you tell me what do you remember about the previous class. Antes de continuar con el nuevo tema, me gustaría que alguno de ustedes me recordase sobre qué versó el tema anterior y si es posible que alguien más me dé algunos ejemplos referentes a lo que hablamos. Adelante. A buscar los apuntes. The verbs irregular. Irregular. Okay, irregular verbs. We talk about that. Okay. Irregular verbs. Sí. Practice the irregular verb. Be, was, when, for example. Okay. ¿Qué más? El uso del da, does, doesn't, does. Ok, me gusta, ¿sí? ¿Qué más se recuerda? ¿Algo más que recuerden? Question in simple present, teacher. Ok, yes, no question in simple present, ok. Y ruler de reglas para tres, no me acuerdo cómo decirlo en inglés. Reglas con ciertos verbos cuando termine en sish, ir o
que tienen término. Okay, I got your point. Ya me ubico con lo que usted está diciendo. You are talking about some grammatical rule related with when we use a verb in third singular. That's not right. Short answer to teacher. Oh, okay. Yes, I do. See. Okay, what else? ¿Qué más? Entiendo, teacher, que algunas respuestas se puede aumentar al verbo ese o solo ese. Okay. Eso también lo hablamos. Sí. Y recuérdame cuáles se le quedaron de eso, porque es necesario también. ¿A cuáles se les aumenta ese? Sí, ¿qué regla se recuerda a usted? Allá, ahorita le digo. Algunas palabras cuando terminan en CH, en O, esas se les agregaba ES. Y a las a X también. Y a ver, son varias. Okay. Y a las otras que no llevan estas letras, era la X, O, SS, ZZ. Y CH, entonces era con S y luego todas las demás solo se les aumenta la S. Ok. And if I ask you to take a look at the list of irregular verbs that I send you, si yo les invitaré ahorita a que vean la lista de verbos que les envié, identifíquenme algunos que terminen en SH o CH. Y me van comentando qué es lo que tenemos ahí. La lista. La lista, la lista. De los verbos irregulares, teacher. Sí, de los que yo les compartí a ustedes. Busquen que terminen en lo que hemos estado hablando para que así podamos tener una idea clara, ¿no? ¿Se lo encontraron o no? Sí, ahorita. El verbo fly, teacher, sería ES en tercera persona. ¿El verbo? ¿Cuál? Sería fly. Ah, ok. F-L-G. Sí, ¿cuál sería la regla ahí? En tercera persona llevaría ES. Sí, pero no, me refiero como el verbo es, ¿termina en qué letra? Es la pregunta. Ah, ok. Para luego ver qué cambio es lo que se va a hacer. Ok. Verbo irregular, ¿sí? El verbo teacher, go. ¿Qué va? Sería going. Gas. Se agregaría gas. No. Se le agregaría ese porque termina en O. En O. Ok. Ok, perfecto. Ok, what else do you remember? ¿Qué más recuerdan?
o ya no recordamos? De que habían ciertos símbolos para poder expresar cómo se pronuncian las palabras, pero no recuerdo, fonemas o algo así dijo que se mencionaba, pero no lo apunté. El IPA, pero, el IPA. El IPA, ok. Ok, ok, excelente. Por ahí les mostré algunos símbolos de estos. Qué bueno, esto lo estamos haciendo para hacer una conexión con el nuevo tema que vamos a ver el día de hoy. Acuérdense que vamos en aumento de vocabulario, así es que le van poniendo play y record a lo que vamos a comenzar a ver para poder aumentar el vocabulario. Bueno, creo que hemos hablado casi que la mayoría de lo que hemos visto. Vamos entonces a continuar con la presentación que tenemos. Pero antes vamos a hacer un review de algunas oraciones o preguntas para ver si nos quedó todo bien. Ok, tengo solo son tres. Main present simple questions. Hagamos preguntas en el presente simple. El ejemplo dice, you like cake. Entonces la pregunta dice, do you like cake? Usted me trabaja, por favor, la 2, 3, la 1, la 2 y la 3. Y ahora sí, póngase a prueba y diga, bueno, la voy a escribir así, yo sé que sí me va a salir bien. Ok. 3 minutos para resolver. Tres minutos, por favor. Facilito, facilito está eso. Me va avisando cuando vaya finalizando. Finish, teacher. Okay. Finish, teacher. Okay, ya vamos a corroborar. Finish, teacher. Finish. Finish, teacher. Finish, teacher. Finish, teacher. Okay.
Okay, who wants to resolve the number one? Alguien que quiera resolver la primera, por favor. Okay, Germán, por favor, otra vez. She lives in London. Okay, vamos a escribirla. Ahora acordémonos que si nos estamos iniciando, vamos iniciando la oración, desde luego. Does she live in London? Does she live in London? Le ponemos el question mark ahí y nos quedaría así de este forma. ¿Sí? Ahora, pero sí. Está así porque es pregunta, pero ¿qué pasaría? Si, por ejemplo, yo les digo que esto que tengo aquí, obviemos el signo de pregunta y hagamos una oración positiva, ¿qué pasaría? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ponerle sí, ese al libro. Agregarle ese a la, al okay, verbo. Sí, pero además de eso, ¿qué más? Tengo que iniciar la oración con... She does. Iniciar. She does. La capital letter, capital letter. She lives in London. Ah, ok, mira, ahí está. Si yo tuviese que hacer la positiva, aquí sí usa inflections, que es la S. ¿Por qué? Porque está usándose con una tercera persona que es she. Acá, como es pregunta, y ya tengo un auxiliar, entonces este auxiliar no me permite que yo tenga una inflection aquí. Solo puede haber un auxiliar, no pueden haber dos. Ok, perfecto. Hagamos la número dos. Who wants to do it? Ok, Edwin. Edwin Napoleón. Tiene mano arriba don Edwin, así es que. Do they hate studying? Ah, ok, veamos, sería así. Do they hate? Do they hate studying? Studying. Studying. Yes, studying. Aquí está. ¿Do they hate studying? Teacher, una pregunta. Dígame. Solo tengo una duda. ¿Y dónde dice studying? Sí. ¿Va bien colocado el ing? Sí. Porque lleva la otra i. Sí, está bien. Está bien. Sí, así es. Ok. Gracias, teacher. Sí, este verbo no puede cambiar la i. ¿Cómo se llama? La Y o como quiera llamarle, no puede cambiar ahí y luego agregarse ING, sino que es precisamente de esa forma, porque está precedido de otra consonante. ¿Sí? En cambio, cuando yo tengo un verbo como play, ahí sí automáticamente yo le agrego playing. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque este... La Y está justamente después de una vocal. Entonces, este no. Este es lo que tiene es... Una consonante. Otra consonante. Entonces, son cositas que deben de ir echando al bolsillo para que les vaya sirviendo más adelante. Y muy buena pregunta la suya. ¿Aclarada su duda? ¿Sí? Yes, teacher. Okay. Okay. Do they hate studying? Sí. A ellos no les gusta estudiar. Ellos odian estudiar. Esto puede traducirse de diferente forma. Hate es odiar. Sí. Pero yo también puedo decir, a ellos no les gusta. O sea, si algo no me gusta, quiere decir que, ¿verdad? El español nuestro es tan rico en vocabulario que podemos tener infinidad de sinónimos para hacer una traducción. Eso es así. Ok, number three. Número tres. Do you drink tea every morning? Ah, ok. Sí. Vamos a escribirla aquí. Y va a decir, do you drink tea every morning?
y le ponemos el question mark y antes de darle a aceptar la hacemos larga para que se vea muy bien. Ahí está. Do you drink tea every morning? Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si en vez de you yo tengo aquí he? ¿Cómo me quedaría la pregunta? Does she. Does she drink tea every morning? Every morning. Yo dije he, no she, yo dije he. Ah, he, sería does. Does he? Does he? Does he? Ok. Y si yo tuviese aquí she y me dicen, ok, haga una oración positiva con esto, sin tomar en cuenta el símbolo, ¿cómo me quedaría? She drinks tea every morning. Ok, me gusta. She He drinks tea every morning. Morning. Muy bien. Eso significa que sí hemos aprendido que cuando usemos un verbo con tercera persona siempre va a llevar inflection, que puede ser ese o puede ser es. La mayoría van a llevar ese y quienes van a llevar es son aquellos que terminan en. Roberto Carlos. No escuché muy bien. Ok. La explicación mía dice que esto demuestra que cuando un verbo lo uso con una persona del singular de la tercera, sufren cambios. La mayoría usan S, pero hay unos verbos que usan ES. Un ejemplo de un verbo que use ES es aquel que termina en. Ah, cuando termina en. O. O. En Y. Ah, ok. S. Termina en O, sí. X. S. X. T. H. H. Y S. H. Ok, por ahí está la idea, sí. Por ahí está la idea. Los terminados en. Dijimos. Es. En S. CH, SH, X, O, O. Sí. Ok, ahí está. Me gusta eso, sí. Que haya quedado muy claro. Bueno, por ahí estamos. Ahora sí vamos directo ya a la conexión del nuevo tópico. Y vean cómo se llama el nuevo tópico. Dice List of Daily Routine in English. Ahí está. Lista de rutinas diarias en inglés. Aquí vamos a aprender algunas vocabulario nuevo y vamos a hacerlo desde que estamos en casa. Ok, el primero dice wake up, wake up. Wake up. Ok. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Okay. Wake up. Okay. What is the meaning of wake up? When you do this. Levantarse. Levantarse. No. Despertar. Despertar. Okay. Wake up. Okay. La siguiente dice, I turn off my alarm. I turn off my alarm. I turn off my alarm. Apagar mi alarm. Apagar mi alarm. Ok, ahorita no se preocupen por la traducción, preocupémonos por la pronunciación. Ok, repita. I turn off my alarm. I turn off my alarm. I turn off my alarm. Ok, in my case, talking about me, I use my alarm in my cell phone. Ok, en mi caso yo uso mi alarma en el teléfono. As soon as I hear it, I turn off. Tan pronto yo oigo que suena en la mañana, yo la apago, ¿sí? And then, pasamos al siguiente que dice, I get up, I get up.
I get up. I get up. I get up. I get up. I get up. I get up. Okay, what is get up? ¿Qué es get up? Levantarse. Levantarse. Okay, this is get up. Okay, next one. I take a shower. I take a shower. Ok, nos vamos a quedar con esta, aunque yo tengo dos ahí, pero la más usual va a ser esta. No vamos a usar I have a shower, no, I take a shower, ok, solo vamos a quedar con esta. I take a shower. Siguiente dice, I get dressed. I get dressed. ¿Y esa I qué? Get dressed. I get dressed. ¿Tomo el desayuno? No, I get dressed. Vestirse. Pongo la ropa. Vestirse, claro. Vestirse. Sí. Miren, no hemos salido del baño todavía, ahí estamos. I comb my hair. I comb my hair. Comb my hair. Bueno, ya tenemos 6 nuevas palabras. Le voy a pedir que hagan una screenshot porque me las van a leer toditos. Necesito que todos aprendan estas palabras el día de hoy. Tan pronto tengan su captura, me van avisando para comenzar. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, veamos. ¿Será que inicia? Bueno, ¿quiénes van a iniciar? Don Jorge Alberto, nos lee, por favor. Ok, teacher. Good up. I turn off my alarm. I get up. I take a shower. I get dressed. I get dressed. Yeah. Sí. I comb my hair. Aunque no tengo. Okay, solo me repite la primera, por favor. I turn off my alarm. No, la primera. Wake up. Okay, ahí salió mejor. Thank you. Continuemos, Katy. Hello, Katy, are you there, Katy? Sorry. Wake up. I turn off my alarm. I get up. I take a shower. I get dressed. I comb my hair. Okay, I comb my hair. Excellent, Roberto Carlos. Okay. Wake up. Listen to me. Yes. Bueno, quienes vayan participando, me van muteando el micrófono para que no haya interferencia. Por favor. Ok, continúe, don Roberto. Ok, wake up, turn off my alarm, I get up, I take a shower, I get dressed, I comb my hair. Take a shower. Ok, entonces, Vladimir. Wake up. I turn off my alarm. My alarm. Ok. I get up. I take a shower. I get dressed. I comb my hair. Ok, thank you, Noé Abraham. I wake up, I turn off my alarm, I get up, I take a shower, I get my dress, I comb my hair. Okay, I comb my hair. Okay, next, Edwin. Wake up,
I turn off my alarm. I get up. I take a shower. I get dressed. I comb my hair. Okay, I comb my hair. Okay, Miguel Abrego. I wake up. I turn off my alarm. I get up. I take a shower. I get dressed. I comb my hair. Okay, I get up. Fatima Alvarado. Wake up. I turn off my alarm. I get up. I take a shower. I comb my hair. I get my dressing. Okay, thank you, Evelyn. Yesenia. I wake up. I turn off my alarm. I get up. I take a shower. I get dressed. I comb my hair. Okay. Así es, Roberto. It's your turn. Wake up. I turn my off my alarm. I get up. I take a shower. I get dressed. I comb my hair. Okay, Evelyn Sarabia. Wake up. I turn off my alarm. I get up. I take a shower. I get dressed. I comb my hair. Okay, I get dressed. Jennifer. Wake up. I turn off my alarm. I get up. I take a shower. I get dressed. I comb my hair. I get dressed. Dressed. Okay, sigamos, don Guillermo. Wake up. I turn off my alarm. I get up. I take a shower. I get dressed. I comb my hair. Okay, thank you, William Roque. Wake up, I turn off my alarm. I get hot. I take a shower. I get dressed. I comb my hair. Repítanme las tres últimas, por favor. I take a shower. I get dressed. Okay, listen. I take a shower. Okay. I get dressed. Sí. Ese dress ya sé qué pasó ahí. Me lo está confundiendo con address. Sí, y la palabra es dress. Dress. Ok, no problem. Luis Ernesto. Wake up. I turn off my alarm. I get up. I take a shower. I get dressed. I comb my hair. Okay, Carlos Roberto. Wake up. I turn off my alarm. I head here. I cut a shower. I head dressed. I comb my hair. Ahí por la número 3 me la redice, por favor. I get up.
No, vean, vean aquí. I get up. I get up. Up. Cierren los labios. Up. I get up. Ahí se lee mejor. Gracias. Ok, Oliver. Mr. Oliver. Hey, teacher. Ok. Wake up. I turn off my alarm. I get up. I take a shower. Get dressed. I comb my hair. Ok, you comb your hair. Bueno, don Germán no tiene cámara encendida ni don Alexander. Bueno, en el caso de don Alexander ya comprendo. No sé si don Germán está por ahí. Ahí está, ok. Do it. Yes, teacher. Ok, go ahead. Wake up, I turn off my alarm. I get up, I take a shower, I get dressed, I comb my hair. Ok, thank you. ¿Quién me falta? Alexander, no sé si va a desear participar. Yes, teacher. Okay, do it, sir. Way up. I turn off my alarm. Okay, la primera. Wake up. Wake up. Okay. Wake up. I turn off my alarm. I get up. I take a shower. I get dressed. I get dressed. I comb my hair. Ok, tenemos a don Noé Abraham con mano arriba, nos dice, por favor. Don Noé. Micrófono, don Noé. Teacher. Dígame. It's right. I wake up, only wake up. Yes, because then we are going to add the time. Ahorita solo hemos adquirido el vocabulario principal, pero ya a la hora de describir en la rutina, yo voy a decir, por ejemplo, I wake up at 5 o'clock in the morning. ¿Sí? ¿Me comprende? Yes. Sí, pero voy despacito porque si me pongo a hacerlo así, no quiero confundirlos todavía. Entonces, por eso estoy dando primero como los verbos principales, las acciones principales, levantarse, despertarse. ¿Me comprende? Yes. Ok. Bueno, estamos yes. Ahí. Ahora venimos al proceso que ya nos indicó él. With this vocabulary, you are going to talk about your activities. Con las seis palabras que hemos visto, ustedes van a comenzar a organizar su rutina diaria. Desde el momento que me despierto, que apago mi alarma, que algunos de ustedes posiblemente no lo hacen, en mi caso sí lo hago, porque trabajo hasta bastante tarde, entonces tengo que tener la alarma ahí, y lo primero que hago es despertarme, y tan pronto lo hago, apago mi alarma para que ya no me interrumpa más. Entonces, pero esa es mi rutina. I don't know in your case. Entonces, vamos a decir a ti, mire. Va a decir usted, I wake up at... At. Si usted se despierta a las 5 de la mañana, usted va a decir, I wake up at 5. Si es a las 5 en punto, va a decir, I wake up at 5 o'clock in the morning. Oh. Sí. Para que ya sea más completo y se le vea más bonito, se le oye más bonito así. Pero si alguien se despierta antes, si es a las 4:30, bueno, diferentes horas, ¿no? Usted lo va a ir agregando ahí. Por ejemplo, alguien podría decir, I wake up at 4:30 a.m. Sí, yo me despierto a las 4:30 a.m., perdón. Y luego vamos a ir agregando algunos detalles, pero lo que yo quiero es que usemos solamente esas seis palabras que hemos visto. Okay. Para ver cómo, porque el vocabulario es largo, se los digo así. Entonces, quiero que vayamos step by step, paso a paso. Ok, comencemos entonces, alguien que me quiera participar en esto. Acuérdense que solo lo que van a ir haciendo es agregando las horas, los momentos en que se va dando cada una de las cosas.
For example, I wake up at 5 o'clock in the morning. I turn off my alarm. That, oiga, eso significa, pero does not mean that I get up as soon as I wake up. Pero eso no significa que yo me levanto tan pronto me despierto. ¿Me explico? Yes. Ok, le estoy dando todo esto porque posiblemente más de alguno, si yo le doy la rutina, sí la va a sentir como muy simple, ¿no? Pero vamos yendo paso a paso. Luego, ustedes pueden ir agregando lo que más ustedes estimen conveniente. Si el orden, por ejemplo, de lo que yo les he dado en esas 6 expresiones, alguna cosa va antes, usted la puede utilizar antes, no hay problema. Dígame, don Roberto Carlos. Micrófono. I am ready. Okay, do it, sir. Okay, I get up at 4:30 a.m. Okay, hold on. Ahí nos hizo falta la primera, que es wake up. Ah, perdón. Okay, me salté. This, I wake up at 4:30 a.m. Then turn off my alarm and I get up. Then I take a shower. Then I get dressed. Then I comb my hair and I have my breakfast. Okay, tranquilo. Lo que quiero es que lleguemos hasta la parte donde yo les he dado, porque esa es la siguiente. Ah, okay. Yo les entiendo que ya ustedes van en Navidad y quizás, bueno, no sé, quizás se los voy a dar completo, pero a mí me hubiese gustado ir así primero, como por partes, para que no se les vaya a complicar, porque o sea, lo que yo quiero es servirles de la mejor manera. Okay, teacher. Okay, thank you. ¿Alguien más? Teacher, lo que no comprendí es al momento de colocar la hora. Exacto. ¿Cómo se escribe y cuando es AM o PM, cómo se pronuncia? ¿Sí AM, ahorita eso, todo lo que vamos a hablar es AM. AM. Yes, AM. Ok. El número AM. No, ese es AM. AM. Ah, ok. Pero si va a decir la hora, at. At 5 o'clock in the morning. Okay, Evelyn, Yesenia, díganos. Tengo otra pregunta. En el caso de, por ejemplo, si yo digo, yo sé que se voy a decir 4 de la mañana, por ejemplo, y son horas exactas, pues decir 4 o'clock. 4 o'clock. Pero, ¿verdad? Pero si yo quiero decir 4:10, 4 con fracciones, por ejemplo. Ah, ok. No hay problema. Usted dice 4:10, 4:15, 4:20. Yeah, okay, don Alcides, adelante. Microphone. Sorry. I wake up at 6:45 o'clock AM. AM. I turn off my alarm at six o'clock. I get up at 7:20 a.m. I take a shower at 7:25 a.m. o'clock. I get dressed 7:45 a.m. I comb my hair. Never.
You never comb your hair. You never, ajá, como esto sí no lo puedo pronunciar en inglés, pero como ando en moto, uso casco, entonces. Ah, okay. For that reason, you never comb your hair. Okay. Thank you, teacher. Por el casco no se peina, dice, mire. Eso ya lo realizo en el trabajo, ya digo, al llegar. Ya cuando llega ahí, saca su gel and start to make up, okay. Que diga la verdad, nunca se peina. Okay. Remember that you need to speak so clearly in order that everybody can understand what you are saying. Acordémonos que tenemos que hablar tan claro para que todo el mundo nos pueda entender qué es lo que estamos diciendo. Ahora comprendo que hay una parte que no la han visto de cómo decirla ahora. Por eso van a ver como variantes. Pero si, por ejemplo, me falta un cuarto a las 7, sale más fácil decir a quarter to 7, instead of said 6:45, for example. Pero eso vamos a llegar a más adelante para ver esa parte. Okay, somebody else. Alguien más. Yo, teacher. Okay, dime, hermano. Okay, wake up at 7 o'clock. Okay, lo que en inglés no me omita el pronombre. I. Okay. I wake up. I wake up at 7 o'clock. Okay. And I turn off my alarm in that moment. Okay. And I get up and I take a shower at 7:10 o'clock. And okay. I get dressed. Okay. Perdone que le interrumpa. Si es a las 7:10, ya no es o'clock. Ahí es 7:10. Okay. 7:10. O 10 after 7, si quiere decirlo así. Primero los minutos y después las horas. Okay. Okay, continúe. And I get dressed and I comb my hair at 7:15. Okay, 7:15. Okay, thank you. That's all. Okay, ¿alguien más? O me voy a la siguiente parte, porque ustedes dirán. I wake up. I wake up at 4 o'clock. I turn off my alarm at 4:10. I get up at 4:10. I take a shower at 4:15. I get dressed for 4:30. I comb my hair for 4:35. Okay. Okay, perfect. So Maria wants to do it? Me. Okay, do it, sir. Okay. I wake up at 5:30 a.m. I turn off my alarm 6:15 a.m. Okay. Then I get up at 6 a.m. Then I take a shower. Then I get dressed. And the last is I comb my hair. Okay. Más adelante vamos a aprender algunas palabras claves, cómo describir procesos para no repetir la misma. Por ejemplo, usted dice first, I do this. Second, I do this. Third one, I do this. Y entonces estas palabritas me van dando como un mejor orden para no hacer la uso del mismo. ¿Sí? Then, after, si ya repetí esa, ya me voy así. Pero eso tranquilo, que vamos en proceso. Pero muy bien lo que hizo. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más? No, bueno, entonces yo sigo porque me tengo ahí todavía que algo más. A los que no lo dijeron se les va a hacer más largo, van a ser 12 palabras. Bueno. Usted lo dijo de esa forma, así va a ser. Ok, voy a repetir una vez más esto. Wake up. I turn off. I turn off my alarm
I get up, I take a shower, I get dressed. Ojo aquí. I get dressed. No dresses. I comb my hair. Hasta ahí estamos bien, ¿ok? Voy a lo que sigue. Teacher, solo una pregunta. En el, yo lo, el vestirse, no sé si lo estoy escuchando bien, como, como si se escuchara una U. I dress. Algo así. No. ¿Algo así? No, I get no. dressed. I get dressed. Dress, ya. Yeah. Thank you. No pelees. Hey. Okay, I'm going to continue with the next one. Okay, I make breakfast. Oh, just listen. I make breakfast. I eat breakfast. Oh, I have breakfast versus dinner. Good. Okay. I eat breakfast. Ahí sí ya vamos llegando a lo que mencionaba por ahí alguien. Primero lo hago si es que yo cocino. I make breakfast. I prepare my breakfast. I eat breakfast. O hay muchas personas que hoy en día tienen la costumbre de no desayunar. Entonces usted puede decir, I never eat breakfast in my home. I never eat breakfast in my home. Okay, I brush my teeth. Brush, brush, brush. Ah, y vea, este verbo termina en este H. Si lo voy a usar con otra persona, voy a agregar ¿qué? ES. Okay. Ya veo que no se me están durmiendo. Siguiente, I go to work. I go to work. Aquí ya vamos hablando de eso. Aquí ya vamos ya de salida. Mira, I go to work. Work. Lo estamos haciendo de la manera más fácil. Porque yes. yo aquí pude haber escrito, I leave my house at, yo salgo de mi casa a tales horas. El verbo salir, leave. Pero aquí vamos a hacerlo más simple. I go to work. Yo me voy a trabajar. And you are going to at the time that you are going to leave. I start work at night. In this case, you can switch the time. Aquí usted puede cambiar la hora. Si usted comienza a las 7, pues it's going to be at 7. I start work at 7. In my case, I start at 7. I answer emails. I answer email. Pero si usted no responde emails, entonces no vamos a usar esta parte. I never email. I never. Okay. Saying that. I'm going to read again. I make breakfast. I make breakfast. I eat breakfast. Okay. Teacher. ¿Alguien me habla? Sí. Sí, yo. Dígame. Y si es al contrario, si voy saliendo de mi trabajo porque trabajo de noche y voy para mi casa a descansar. Okay, could be in a different way. Entonces ahí vamos a hacerlo diferente. ¿Sí? Ahí vamos a tener que llegar hasta donde dice, ahí arriba en la otra parte va a decir, I leave my work at, yo salgo de mi trabajo a todas las horas. Entonces su rutina va a comenzar. Puede comenzar desde el momento que usted sale, pero ya vamos a organizarnos. Tranquilo. Ok, voy a continuar leyendo. I start work at night. I start work at night. So in your case, at what time do you start working? 8. Don Carlos? Perdón? What time do you start work? 5 p.m. Okay, okay. Entonces usted va a decir, I start work at 5 p.m. Okay. Sí. Entonces significa que si solo tiene ese trabajo, usted sale para su trabajo, I go to work. ¿A qué hora sale para su trabajo? Oh, my God. Sí.
4. At 4, okay. I go to work at 4. Okay. Y luego dice, I answer emails. Okay, I'm going to read again. Lo voy a leer una vez más. I make breakfast. Si usted no lo cocina, entonces usted dice que no lo hace. I eat breakfast. I brush my teeth. I go to work. I start work at 9. I answer emails. Okay, ¿alguna pregunta referente a la pronunciación de alguna palabra? En donde dice, I start work at, ¿me podría corregir ahí? I start work at, ¿sí? ¿Esa es la pronunciación? I start work at. And you say the hour. Aquí solo decimos la hora en la que comenzamos a trabajar. Es correcto. I start work at. ¿Es correcto? Ok. Redígame, por favor. I start work at. Posiblemente cuando ya tenemos fluidez y estamos en un nivel avanzado, las palabras te van haciendo más cortas, ¿cierto? En un nivel básico es necesario el poder llevar como una pausa. I start work at 9. ¿Sí? Okay. Algunas veces es medio complicado, incluso yo sé que posiblemente usted ya está pensando en que cuando yo tengo una consonante fuerte y una vocal débil, voy a hacer un cluster, ¿sí? Una unión. Eso lo vamos a explicar más adelante, ¿sí? I start work at 9. Aquí es mejor hacerlo así tan claro. Ok, thank you. Thank you. Ok, de los que no participaron, por favor, podríamos usar ya las anteriores y estas. Supongo ya hicieron su screenshot. Teacher, la pronunciación de la primera, make breakfast. But if you never make breakfast, okay, you made it. La pronunciación de la tercera. Wow, I switch it. Permítame un segundo que lo cambie. I brush my la teeth. Tercera dice, I brush my teeth. Brush my teeth. My teeth. My teeth. My teeth. 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 Se pone en la punta de la lengua en medio de ambos, de superiores e inferiores de los dientes y se produce el sonido hacia afuera. Teeth. Teeth. Ok, veamos, ¿quién se atreve? I wake up. At 6 o'clock, I turn off my alarm and relax. I get up and stretch. I take a shower. I get dressed. I comb my hair. I make breakfast. I eat breakfast. I brush my teeth. I go to the work. I start work at 9. En mi caso sería 7. I answer email. Finish. Okay. Lo que nos hizo falta tal vez son como las horas para que vayamos practicando en qué momento se van dando cada una de las actividades, pero tranquilo. Ok, next, son variables. ¿Alguien más? Mi teacher. Ok, Miguel. I wake up at 3 o'clock in the morning. Okay, perdone que me interfiera. ¿Me repite cómo dijo? I wake up. Okay. Wake up at 3 on the clock in the morning. Okay, at 3 o'clock in the morning.
I turn off my alarm at 3:15. Okay. I get up at 3:16. I take a shower at 3:30. I get dressed at 3:45. I comb my hair at 3:55. I make, ese no lo hago. Okay. I eat breakfast at 5:00. I brush my teeth. My teeth at 6:00. I go to work at 4:00. I start work at 8:00. Okay. I answer emails never. Okay. That means that you were so far away. According to your expression, de acuerdo a su rutina, sale a las 4 y trabaja a las 8, viaja bastante. Sí, lo que pasa es de que como me llevan, entonces para evitar la trabazón, porque si no después se hacen como 3 horas en el tráfico, entonces mejor llegamos temprano. Ok, comprendo. Y aplican aquel dicho que al que madruga Dios le ayuda, ¿cierto? Correcto. Ok, perfecto. Ok, somebody else, ¿quién más? Vean, el vocabulario va aumentando y aquí no hay otra forma más que repetir y repetir y repetir para que no se nos quede. Y eso es lo que más necesitamos, aumentar palabras en nuestro vocabulario para poder expresarnos. Bueno, entonces, si ya no hay nadie más, yo paso a la siguiente. Ustedes me dirán. Yo te... ¿No? No, es que yo sí quería, pero igual solamente tengo 2 de las que acaba de mencionar ahorita y las 6 anteriores. No sé si puedo leer eso. Ok, good. I get up at 4:00 in the morning. Number 2, I turn off my alarm and stay in bed. Sigo durmiendo. Sigo durmiendo. Ah, okay. You turn off the alarm and you continue sleeping. Number 3, I get up at 5:00 in the morning. Number 4, I take a shower at 5:30. Okay, 5:30. 30 in the morning. Okay. Number 5. I get dressed. Get dressed. I get dressed at 6:00. Number 6. I comb my hair at 6:15, ¿cómo se pronuncia? 6:15 o a quarter after 6. ¿Cómo? A quarter after 6. And water. No, quarter. And water. No, quarter. Water. Con Q, quarter. Quarter. Okay, ahí está, quarter. Porque no vamos a decir cora, no. Esa palabra cuando la introdujeron aquí, todo el mundo dice una cora, es quarter, no es cora. Squatter. I my breakfast at 6:30. I eat breakfast at 6:45. Esas son las que tengo, Lee. Okay, no problem. Bueno, vamos a continuar entonces. Teacher, no sé si puedo participar. Yo también. Claro, si usted quiere, con gusto. Ok. I get up at 5
o'clock a.m. I turn off my alarm and get up. 5 minutes later, I take a shower at 5:20 a.m. and get dressed at 5:45 a.m. I comb my hair. I eat breakfast at work. I brush my teeth. You go. Work too. Sí. Okay. Go to work at 6:30 a.m. And I start my work at 7 o'clock a.m. Okay. Sí, veo que todos madrugan. Quisiera participar, teacher. Okay, caballero, adelante. I wake up 2:30. 2:30 a.m. Okay. 2:30 a.m. Perdón. 2:30 a.m. 2:30 a.m. I turn off my alarm 3 a.m. I get up. I lay a shower. I hit dress. I get dress and I go to work. De una trabajar. My goodness. At what time do you leave your house? ¿A qué hora sale a trabajar? No, es que yo duermo en... Bueno, incluso ahorita estoy en mi trabajo y me voy a dormir tipo 12, me despierto a las 2, me levanto a las 3 y de una a encender máquina. Así. I got you. Y después ya tipo 8 a.m. a la casa. Your routine is totally different. Sí. Su rutina es sumamente diferente. My goodness. Bueno. ¿Se dan cuenta? Cada uno tiene sus funciones diferentes, sus horarios diferentes. Algunos que se pueden acostar tempranito, despertarse tarde. Otros están con los ojos abiertos. Solo me recuerdo esa ciudad que nunca duerme, New York. Y pues bueno, es que siempre estoy con mi café aquí durante la noche. Ok. Y yo decía, cuando antes de viajar, yo decía, bueno, ¿por qué dicen que es la ciudad que nunca duerme? Cuando ya estás ahí, te das cuenta que un turno va saliendo a las 9 de la noche y va entrando un montón de gente. A las 11 va otro para afuera, otro para adentro, y aquellos restaurantes ahí, todo el tráfico y todo. Y como que es en el día, ¿no? Entonces esa rutina es súper complicada. No. Bueno, sigamos mejor, ya no. I don't want to remember, because I spent some time there, you know. Pero cuando llegamos, queremos hacer lo que no pudimos acá. Entonces, toca sacrificarse, pero... Ni modo. Okay, let us continue talking about this. ¿Alguien más quiere participar? No. Si no, pues paso yo a la siguiente, porque tenemos, fíjense que prácticamente es una es una previa que estamos haciendo, porque la temática en sí, de acuerdo al manual, pues no hablo de otra forma, pero vamos así, de esta manera, para poder que aprendan muy bien en la rutina. Ok, veamos ahí, ya llegamos al mediodía. Dice, I eat lunch, or I have lunch. I work on my computer. I finish work at 5 o'clock in the afternoon. Para aquel que termina a las 4, in my case, I finish work at 3:20 p.m. A las 3:20 termino yo. I go home.
I arrive home 5 minutes later. Yo llego a mi casa 5 minutos después que salí de mi trabajo. I feed the dog. Okay, in my case, I don't feed the dogs, even though that I have 2 pets. But my daughter do it. Okay, repitiendo otra vez. I eat lunch. I have lunch. I work on my computer. I finish work at 5. I go home. Eso es como me voy de regreso a casa, sí. I arrive home. Yo llego a mi casa. ¿Qué horas? I feed the dog. Si usted alimenta a sus mascotas, bueno, puede mencionarlo. Si no, pues hace otras actividades. Pero avancemos aquí. Por favor, traten de pronunciar esta parte para luego pasar ya a otra cosita. Some of you maybe have lunch in your company, or maybe some of you you need to move to a restaurant in order to eat to have your lunch. Algunos de ustedes posiblemente toman su almuerzo en la compañía donde trabajan, otros quizás se mueven a algún restaurante. I don't know. I don't know if you're working on your computer. And at what time do you finish working? Okay, una vez más repito, I eat lunch, I work on my computer, I finish work at 5, I go home, I arrive home, and I feed the dogs. Okay, any questions so far from here? ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque el tiempo veo que va caminando rapidito. No, teacher. No question. Okay, thank you. Okay, tengo más. Dice, I cook dinner. Para la gente que cocina su cena. I cook dinner. I eat dinner. I have dinner. I watch TV. I read a book. I go to bed. At what time do you go to bed? Or I fall asleep. I fall asleep. Me quedo dormido. Sí. Asleep. Okay, I used to. I cook dinner. I eat dinner. I have dinner. I watch TV. I read a book. I go to bed. Or I go to bed, if you want to say in that way, but the American, they used to say, I go to bed, I go to bed. I go to bed at 10. In my case, I go to bed at 11 and sometime at midnight because I have to do a lot of paper for the next class. Algunas veces me voy a mi camita a las 11 y a veces a las 12 porque tengo que hacer algunos documentos para el siguiente día, para mis clases del siguiente día, ¿no? Okay, I fall asleep also. You can use that expression. Okay, ¿alguna pregunta con esas? No. En la última, teacher, dice, I fall asleep. I fall asleep. I fall asleep. I fall asleep. Sí. I sleep significa? Dormir. See? Okay, and also I have some picture here that you can infer the meaning according to the pictures. I wake up, I get up. Ahí están las imágenes que nos indican qué es lo que estamos haciendo. I take a shower, I get dressed, I comb my hair, I have breakfast, I go to work, I start work, I answer email, I have lunch, I finish work, I arrive home. I feed the dog, I cook dinner, I have dinner, I watch TV, I go to bed, I fall asleep. Lo mismo que tengo allá, pero aquí lo tengo ya con imágenes para poder ayudarles a algunos, porque no todos aprendemos de la misma forma. Algunos son auditivos, aprenden a través del oído, otros que son kinestéricos, ellos tienen que escribir, tienen que manipular algo para poder aprender, y algo otro son audiovisuales, necesitamos imágenes. Entonces, siempre vamos pensando en todos los tipos de aprendizaje, ¿no? Para que si no es de uno modo, es de otro, que nos entre el conocimiento. ¿Ok? ¿Any questions here? ¿No? No, teacher. No, teacher. Everything is clear. Ok, thank you. Ok, this is the activity, the first one that we need to do according to the material as a pattern, but another pattern. Okay, hold on a second, let me a little bit here in order that you can see. Okay, ask a partner about another partner that he or she were in, that's
he or she creates software. Okay, and this introduction is talking about how to ask questions. Esta introducción es de cómo hacer preguntas con do y that, pero esta ya la hicimos al inicio, entonces la vamos a obviar. Y nos vamos a trasladar a la número 2, donde dice ask five classmates about their daily routine at work. Then share the information to 3 different classmates. Ah, okay. Right here is totally different. Aquí es totalmente diferente ya. ¿Por qué? Porque aquí dice que vamos a consultarle a 5 compañeros acerca de la rutina, pero en su trabajo. Ya no en su casa, sino en su trabajo. ¿Por qué? Así como tenemos nuestra rutina en casa, también la tenemos en el trabajo, ¿sí? Entonces, de eso es lo que usted va a hablar. Y luego la vamos a compartir. I'm going to, si quieren, hagan un screenshot de esta actividad, por favor. Si no, la pueden buscar en su libro, en la página 25, is there. Ahora, hablando de rutinas en su trabajo, ahí habría que ver qué es lo que hace primero usted. ¿Sí? I don't know if some of you punch the card. ¿Algunos de ustedes marcan tarjeta? As soon as you arrive to your work. I don't know. Eso es lo que yo necesito descubrir. ¿Cuál es su rutina? En el trabajo. ¿Sí? Ahí puede usted iniciar a la hora que entra, ¿sí? Si tiene un break, si hay un break ahí, un break coffee, what time do you take your lunch? And what time do you leave? ¿A qué hora sale usted? O si tiene, if you work over hours, si trabaja horas extras. If your job is a full job or a part-time job. Aunque aquí realmente no he visto así como part-time job. La mayoría tiene su trabajo de 8 horas, ¿no? Completo. Es raro aquel que tiene un part-time que trabaja 3 horas extras o 2 horas extras. In my case, I consider this as a part-time job. En mi caso, yo sí, esto lo considero como un part-time job porque son 2 horas, you know? Ok, ¿claro todo o no? ¿Cuántas actividades podríamos poner por persona? Lo más quizás 5 para que no nos lleve mucho tiempo. ¿Sí? Lo mínimo 3, por cuestión del tiempo. Okay, what I'm going to do is this. Lo que haré es lo siguiente. Hola, voy a agruparlos en 5 y ustedes se van a ir compartiendo la información. Veamos si tenemos 19 personas. Nos va a dar entonces, wow, veamos si tengo así. Bueno, lo vamos a hacer de menos personas porque no nos da. Vamos a dejar a 4. Nos saldrían, si fuesen así, ya se saldrían 20. Ok. Veamos cuántos nos quedaron. En el primero tengo 5 personas. En el siguiente tengo 2, 4, 5 también. En el siguiente tengo 2, 4, 5. Y en el último tengo 4. Ok, por ahí les llega la invitación en este momento. Veamos cuánto tiempo tengo. Le voy a aumentar 2 minutos. Y comenzamos ahora. How you are going to ask for your daily routine? Ok, ahí en el heading you can get the info. Sí, por ejemplo, yo le puedo decir, ok, Don Guillermo, tell us about your daily routine in your job. Ok, cuéntenos sobre su rutina en el trabajo. Entonces ahí puede decir él, ok, I start at 7. Sí, ya, yo comienzo a las 7.
I have a break at 10. Sí, tengo como un receso a las 10. Then I take my lunch at. No todas las personas almuerzan a las 12, sabíamos, ¿verdad? A algunos les toca diferente la hora. Bueno, ahí vamos. Segundo. Por ahí les llegó la invitación, caballeros, señoritas, ladies and gentlemen. Okay, let us see how you are going to report the information that you collect. Veamos cómo vamos a hacer para reportar la información que tenemos. Okay, you are going to say, okay, his name is, for example, his name is Roberto Carlos. He wakes up
Ojo, porque aquí ya tengo que agregarle una S al verbo que estoy haciendo uso de tercera persona. Ya no voy a decir wake up, sino wake up. ¿Pueden oír la diferencia? ¿Sí? ¿Yes o no? Yes. Yes. Ok, y así sucesivamente. Dice, she gets up. Ah, ya no va a ser get up, sino ella se levanta. Ah. Entonces ahí hay como una variación, ¿cierto? Ok, veamos quién quiere compartir la información. Para que vayamos hacia adelante, por favor. No habíamos terminado, dicho, no faltaba. Faltaba todavía. Sí. My goodness. Creo que a todos. Yes, teacher, en nuestro grupo no faltó tiempo. Muy rápido. Creo solo que... uno completamos. Sí, le di 7 minutos. Igual, solo uno. I gave you 7 minutes. 2 minutos. 2 minutos puso. 7 minutos. Fue bien poquito. No. Déjame ver, aquí tengo el reporte del tiempo que le di. No. 2 minutes. I got 2 minutes, let me see. Yes, 2 minutes. Pasó volando el tiempo. Okay, I'm going to give you 5 more. Okay, le voy a dar 5 más. Porque, sí, no sé realmente por qué. What's okay. Happened? Okay, here we go. I'm sorry, are you really there? Okay. Fatima, what's happened with you, Fatima? ¿Qué le pasó, Fatima? ¿Por qué no se unió a su sala? No apareció la invitación, teacher. ¿Vale? No, a todos les ha aparecido. Solo a don Jorge, si no le apareció, lo mando al 4. Ahorita le mando uno, ahí está. Thank you. ¿Si le voy a aceptar o no?
Okay. Okay, I guess all of you are ready. Let us start doing. ¿Quién quiere compartir la información? Recuerden, vamos a usar los adjetivos posesivos. His name is, her name is, she wakes up o he wakes up. Si, por ejemplo, es él se va a trabajar a tales horas, he goes to work at, he goes, ya no, he go. Ahí hacemos uso ya de lo previo, ¿no? Ok, ¿quién se atreve? Yo, teacher. Ok, veamos. Y no me olvido. Okay, tranquila. Ok, sería he... Pero acá tengo una duda. Sí. Cuando solo cambio el I, ¿verdad? Por el pronombre que va a referirse. Ajá, que sería hombre. He. Ah, no, pero si va a mencionar el nombre de él, va a decir his name is. His name is Alcides. Eat breakfast 9 a.m. Ok, ahí tenemos que poner también el pronombre. It's. No. Perdón. He eat. He eat breakfast at 9 a.m. Ok, acordémonos que todos los verbos, si voy a hablar de ella o de él, todos van a llevar inflection, o sea, cambio. Ya sea una S o una ES. It's. Ok, continuemos, por favor. Sería el otro. His name and Cides works my computer at 9:45 a.m. Ok, pero hay algo ahí, un detalle. Sí. En inglés no podemos obviar los pronombres, siempre tenemos que mencionarlos. Vale, por ejemplo, dice usted, his name is Alcide. Uh-huh. Sí, siempre tenemos que llevar la parte del pronombre. Sí. Ok. Ok, continue. Hasta ahí. Ya me acuerdo la otra. Ok, ok. Nice tries, no problem. Ok, who wants to do it? ¿Quién más quiere hacerlo? No, Oliver? Yes, teacher. Okay, ready? Go ahead, sir. Okay, I'm talking about Roberto Alvarenga. Okay. He starts at 7:15 a.m. He takes a break at 8:30. He takes a lunch 12:30. And he finish work at 4:45. Okay, ¿cómo sería la pronunciación de finish en tercera persona? He finishes. Okay. Ahí tenemos que ser así como meticuloso con este oído a la hora de, para que cuando vamos al siguiente módulo van a decir, sí, aprendieron bien. Ok, perfecto. Thank you, Don Oliver. Ok, next, somebody else. ¿Quién más? Dime, Evelyn. Yes. Her name is Fatima Alvarado. She starts at work at 7. She answers email at 7:30. She breaks at 8 a.m. ¿Sí? Es un break, como entiendo que es como un descanso. No, entonces para decir she has a break. Ella tiene un descanso, un receso. She has a break. Del verbo tener, She has break. Ahí me le pone el artículo, el determinante. She has a break. She had, porque es un, ¿verdad? Sí. Yeah.
She has a break at 8 o'clock. Okay. ¿Sí? ¿Alguien más? Yo, teacher. Okay, do it. Okay, I'm talking about Miguel Abrego. He goes to work at 40 a.m. Okay. And he takes breakfast at 5 a.m. And he started activities in his company at 8 a.m. Okay. Perfect. Hey, teacher, listo. Hello. ¿Puedo seguir yo, teacher? Yes, yes, Oscar, you can. Okay. His name is Oliver. He start work at 8 a.m. Then review emails, and he has meeting at 10 a.m. Then he has lunch at 12 p.m. Okay, perfect. Thank you. Okay, yo sé que los demás también están ahí listos. Esto lo vamos a hacer en el review de mañana. Necesito compartir con ustedes una actividad diferente para que hagamos como un cambio de rutina. Ahí les he pegado un link. Ese es un ejercicio que les va a ayudar mucho. Se trata de ordenar las letras para ir creando palabras referentes a la rutina. Me dicen si han podido entrar, por favor. ¿Sí se pudo? Yes, teacher. Okay. Yes. Okay, go ahead. Then do it. Do it. Do it now. Hagámoslo, por favor. Acuérdense que lo que van a hacer es mover la letra que va al inicio, solo la van a ir arrastrando. Okay. ¿Sí? Si a alguno le está generando problema hacerlo, le explico si quiere. Ok, aquí tengo ya la primera. Y para formarla, entonces yo tengo que mover. Ah, ok, perfecto. Sí. Me voy a la siguiente. ¿Cuál será la primera letra? Ah, ok, I got it. Y así lo voy moviendo hasta formar la palabra que necesito. ¿Qué palabra es esa? Está easy. Son verbos. Bueno, ya le hice dos. Okay, I got the next one. Mira, está fácil. Hay una clave ahí. No se la voy a decir. Ah, okay, me va dando bonos. Ajá, ahí sí estamos en problemas. Bueno, esa se las voy dejando para que se diviertan. Acuérdense que la letra que inicia, ustedes esa la identifican y la van poniendo al inicio. ¿Sí? Bueno, le voy a ayudar, pues va. Listo. Mientras no me dé la opción correcta,
no puedo, ¿cómo se llama? Ah, mire, ahí me dice perfect. Ajá, ¿cuál será la siguiente? Serious. Ya la dijo él ahí, ok. Sí, es algo que no la mayoría hace, ¿sí? Wash series, ¿ve? También es parte de la rutina que nosotros hacemos. Bueno, por ahí se lo voy dejando para que ustedes vayan haciéndolo. Su manera, es una forma de irle diciendo al cerebro, mira, adáptate a esto y crea estrategias de cómo hacerlo más rápido. Series. Listo, teacher. Ok. Bueno, quienes no terminaron, lo pueden hacer después. Vamos con la lista por el tiempo. Yo sé que es apremiante. Vamos a pasar la lista. Ahí les dejé como ejercicio. El día de mañana vamos a continuar con lo de la rutina. Es sumamente importante que hagamos otro tipo de prácticas con la rutina. Una pregunta. Dígame. Esos enlaces que nos envía el chat, luego si los queremos volver a ver, ¿se puede o solo quedan guardados en ese instante? Sí los puede ver después. Es la misma actividad, ¿cierto? He tratado con algunos, sí, dice que ya expiró el espacio, el permiso que dan de jugarlo, los que fueron de la ruleta y esos traté de hacer. Ok, muy importante que me haya dicho eso. Muy interesante. Lo que podemos hacer es, no he querido como saturarles mucho. Y irles dejando algunos enlaces referentes a los temas, pero si ustedes lo consideran, pues yo con gusto lo puedo hacer, no hay problema. Pero sí. No lo he hecho porque algunas veces algunas personas se desmotivan y dicen, hay mucho trabajo y bueno. Pero si ustedes dicen, entonces no hay problema. Sí, yo pienso que sí, y ahí va a depender de cada uno, ¿verdad? Si le queda el tiempo para ver todo lo que nos envíe. Así es. Así es. Entonces, eso es lo que a veces yo me quedo pensando ahí. Entonces, yo digo, ¿será? ¿Lo van a tomar bien o van a pensar qué? Ok, vamos con la lista. ¿Alguien está abierto? Present, teacher. Ok, Carlos Roberto. Present, teacher. Ok, César Vladimir. Present. Edwin. Present. Evelyn Yamilet. Evelyn Yamilet. Present, teacher. Ajá, Evelyn Yesenia Rivas. Present, teacher. Ahí estaba, no la habíamos checado. Ok, Fátima Beatriz. Present, teacher. Ok, Germán Reinaldo. Present, teacher. Guillermo Alexis. Present, teacher. Ok, Héctor Iván. Don Héctor. No le presento. Ok, Jennifer de la Cruz. Present. Jorge Alberto. Present, teacher.
Katy. Present, teacher. Luis Ernesto. Present. Miguel Ángel. Present. Noé. Present. Don Oliver. Present. René Alexander. Present, teacher. Roberto Carlos. Present, teacher. William Boris. Present, teacher. Ok, ahí está. Ya decía que don William no nos había respondido al inicio, pero ya estamos ahí. Hoy tuvimos la sesión number 8. Let me look at. Ok, el número 8 in my list is Germán Reinaldo Zelaya. Tiene 10 minutos al final para poder aclarar cualquier duda de su tutoría. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No question. Ok, mira, hemos ido despacio, pero yo no sé si alguno sintió que yo iba rápido. Traté de dejarles muy bien marcado el vocabulario de la rutina. Posiblemente alguno lo haya sentido aburrido y dijo, bueno, ¿y por qué no pasamos de aquí? Si así fue, lo siento, pero bueno, iba tratando de que todos asimilaran. Ya el día de mañana continuamos con el tema, pero ya lo vamos a hacer desde otro enfoque. Así que espero que lo que aprendimos hoy lo vamos a usar mañana. Eso va a ser así. Ok. Bueno, ya no les quito más el tiempo. Sé que tienen cosas que hacer. And I had to do a lot of things. Ok, thank you very much. And I hope you see you tomorrow. Good night. Bye bye. Good night, teacher. Good night, teacher. See you tomorrow, teacher. Good night, teacher. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Teacher, yo solo tengo una pregunta. Ok, adelante, caballero. Fíjese que yo estuve resolviendo los ejercicios en la plataforma, pero por una situación yo me equivoqué, ¿verdad? Sin embargo, pude evaluar de que pude corregir en algún momento. Asumo de que da una oportunidad, creo yo, de poder hacer un cambio. No sé si usted pudiese ver al final, porque creo que no tenemos acceso nosotros a ver cómo quedó la nota, ¿no? Que usted me pudiese mostrar cuál es el promedio. Al menos de la semana pasada. Okay, parte de esta. Ahorita le ayudo en eso. Tranquilo. Veamos, vamos a actualizar esto. Segundo, por favor. Ok, don Germán. Se la haya su apellido, ¿cierto? Sí, teacher. Ok, ¿quiere ver semana 1? Claro. 92%. Ok. ¿Estamos bien? Estamos bien. Ok, y la semana 2 también ya la lleva bastante adelantada. Sí. Sí, ahora empecé a hacer algunas de las que estaban ahí. Ah, muy bien. Perfecto, sí. Pero sí que entonces modificó. Permite un intento más, ¿verdad? Después de haberse equivocado.
Sí, fíjense que generalmente, bueno, yo tengo el concepto así. El último aprendizaje es el del examen. ¿Por qué? Porque si la puse mal toda la vida me voy a acordar y me equivoqué y la respuesta era esa. Entonces nos ayuda en esto, ¿sí? Y nos marca y nos deja ahí eso. Bien, no sé si tiene algo otra pregunta referente a... No. Okay, esa, por el momento esa era mi duda, con las clases creo que vamos bien. Ah, ok, sí. Me parece y me alegra que vayamos comprendiendo todo lo que vamos bien, ¿verdad? Ok, teacher. Y si de repente, como ya le dije en la clase anterior, cuando vean que vamos acelerando mucho, solo me tocan y me dicen, ok, teacher, slow down, sí, y yo voy más lento. Ok. ¿Verdad? Ok, perfecto. Entonces, bueno, thank you very much. And I'll see you tomorrow. Okay. Good night. Okay, good night.